este bloque hablaremos de medicina ortomolecular. Nos visita aquí en Corrientes el médico prestigioso doctor Alberto Concolino, quien es presidente de la Asociación Argentina de Medicina Ortomolecular, coordinador del curso de posgrado de medicina ortomolecular y autor del libro del ABC de la medicina ortomolecular que nos instruye a todos los médicos. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a tratar de informar a los pacientes sobre esta apasionada especialidad que es la medicina ortomolecular, doctor. ¿En qué se basa y el concepto de la medicina ortomolecular? Bueno, fundamentalmente es una, como vos bien lo has dicho, una especialidad médica como cualquier otra, que tiene por leitmotiv, por motivos básicos, la detección, la modulación y el tratamiento de unas especies tóxicas del oxígeno denominadas radicales libres. Los radicales libres, para no hacer una cosa demasiado técnica, sí, producen un fenómeno bioquímico que es la oxidación. Uh-huh. Y oxidan todos los células y todos los tejidos. Entonces, pero realmente también hay que reconocer que el organismo en sí tiene una cantidad de defensas que nos permiten neutralizar esos radicales libres. Ahora bien, cuando los radicales libres, que son elementos del oxígeno altamente inestables, es decir, se combinan intracelularmente y extracelularmente con cualquier sustancia, sí, provocan, cuando eso, es decir, cuando se supera la capacidad, digamos, de defensa que nosotros tenemos naturalmente, entramos en un estado que se denomina estrés oxidativo. Sí. Y ese es el verdadero problema. ¿Cuáles son las enfermedades que provocan esos radicales libres, la acción de esos radicales libres? Este estrés oxidativo, sí, termina provocando tres grandes problemas. Sí. Un problema muy claro es el problema del envejecimiento. Uh-huh. Es decir, ya nadie duda en los foros científicos de avanzada que uno de los problemas por el cual envejecemos es la producción, sí, oxidativa de radicales libres. La otra cosa que produce es fundamentalmente enfermedades de tipo crónicas. ¿Y qué es una enfermedad de tipo crónica? Ejemplos: diabetes, hipotiroidismo, hipertensión, es, sí, decir, la presión alta, gastritis, alergias, fenómenos asmáticos. Las articulares crónicas, por ejemplo. En realidad, las enfermedades articulares generalmente, Miriam, son el sí, otro, lo que nos está faltando, sí, que es, son las enfermedades degenerativas. Entonces, para sintetizar, tenemos enfermedad, envejecimiento con enfermedades, sí, tenemos enfermedades crónicas como todas las que dijimos, y también el tercer fenómeno que producen son las enfermedades degenerativas, que son las que vos acabas, sí, de nombrar: artrosis, artritis reumatoidea, colagenopatía, Parkinson, cáncer, Alzheimer, etc. Sí, sí, sí. Quiere decir que en verdad, cuando de alguna manera uno hace la cuenta de todo esto, nos damos cuenta que el estrés oxidativo o participa o es causa de prácticamente el 95% de las enfermedades. ¿Por qué? Porque no queda prácticamente ninguna patología fuera, sí, 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 de este fenómeno. Doctor, ¿cómo nosotros podemos saber si estamos oxidando o el estrés oxidativo? O ¿cómo podemos medir eso en nuestro cuerpo? Bueno, hay, la primera cosa que hay que entender es que siempre, por el hecho de estar vivos y, sí, utilizar el oxígeno, sí, en forma automática nosotros producimos estrés oxidativo. Sí. Lo que pasa es que el estrés oxidativo tiene una tolerancia donde, sí, prácticamente no nos causa demasiados problemas. Sí, el, sí, problema es cuando ese estrés oxidativo aumenta, sí, por encima de un 7 o un 10%. Allí es donde produce todo ese tipo de cosas que acabamos, sí, de decir. Si se puede medir, sí, claro que se puede medir. Se puede medir desde cosas muy simples, de elementos muy simples, como es un microscopio, sí, y unas gotitas de sangre que se, sí, miran en el microscopio. Lamentablemente no tenemos acá imágenes, sí, 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 pero en algún otro momento vamos a traer algunas imágenes para poder pasar y que los televidentes, sí, puedan
ver cómo es este, cómo se ve, hasta equipos muy sofisticados que miden prácticamente con una exactitud del 95% es la cantidad de radicales libres. Sí. Evidentemente, a mayor cantidad de radicales libres, mayor posibilidad de estrés oxidativo y, por lo tanto, mayor posibilidad de desarrollar cualquiera de las enfermedades que hablamos. Sí. Doctor, ¿qué es la quelación y cómo actúa o cómo se realiza la quelación? Bueno, la quelación en realidad hay que ser muy justos y reconocer, vamos a hacer un poquitito de historia para que los televidentes puedan entender quizás esto un poquito mejor. En realidad, la quelación, que es una de las cosas, herramientas, que los que hacemos medicina ortomolecular utilizamos muy a menudo, entendiendo que de ninguna manera es la única, pero sí es una herramienta muy importante en nuestro manejo de las enfermedades, en realidad es una práctica médica de la medicina, vamos a decir, ortodoxa, porque tiene aproximadamente unos 80, 90 años de acción. Sí, sí. Es decir, a raíz de una epidemia de saturnismo, sobre todo en la posguerra, alguien se acordó de que en algún momento de la historia se había utilizado una sustancia que es el EDTA para poder eliminar algo muy difícil de eliminar de nuestro organismo, que son los metales pesados, entre ellos el plomo, que es el que produce esta enfermedad llamada saturnismo. Eso después quedó absolutamente en desuso, porque prácticamente el saturnismo es una enfermedad que prácticamente ya casi es más una enfermedad profesional, aquellos que manipulan baterías, etcétera, etcétera. La población habitualmente no padece de saturnismo, por lo menos la población urbana, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros hemos hecho, dado que uno de los estudios que hacemos es también la intoxicación por metales pesados a través del mineralograma, es utilizar ese DTA e incorporarlo a la práctica ortomolecular. Pero fuera de ser sincero, es una práctica médica absolutamente reconocida y utilizada desde hace más de 100 años. Bueno. Nosotros lo que hicimos fue reprisarla en todo caso. ¿Y en qué enfermedades o como profilaxis se usa la quelación? Digamos, en realidad, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? En realidad, la quelación, es decir, utilizar el mecanismo. Yo quiero, porque hablamos mucho de quelación, pero quisiera explicar qué es la quelación. Exactamente. Antes dijimos de que la quelación, el mecanismo de quelación bioquímica, nosotros lo habíamos tomado de la medicina, digamos, convencional. O tradicional. Sí. Que yo he hecho personalmente, que hago y que seguiré haciendo. Sí, sí, sí. Porque en esto hay que utilizar el criterio. Es decir, la realidad, Miriam, que si un paciente hoy viene a verme con una apendicitis, por más que yo haga medicina ortomolecular, voy a ser el primero que lo va a agarrar de la mano y lo va a llevar al quirófano. No lo vamos a tratar con medicina ortomolecular. Obvio, sí, sí, sí. Y si alguien viene hoy con una neumonía, que es un proceso agudo, es decir, un proceso infeccioso a nivel pulmonar, también le vamos a dar el mismo antibiótico que utilizábamos a lo mejor hace 5, 6, 10 o 15 años atrás, que es la penicilina. No, tampoco lo vamos a tratar con medicina ortomolecular. Ahora, si queremos que no vuelva a ser la neumonía, en ese caso sí lo haríamos tratar con medicina. Como profilaxis. Como profilaxis. De la medicina. Como preventivo. Como preventivo. Volviendo al tema de quelación. La quelación es un mecanismo bioquímico que tiene nuestro organismo naturalmente. Entiendo. No es un invento médico, ni es un invento de la bioquímica, ni es un es un mecanismo y una herramienta que utilizamos los que hacemos medicina ortomolecular. Copiada de la naturaleza, concretamente. Sí. Todos sabemos lo que es el oxígeno. Sí, sí, sí. Todos conocemos lo que es el anhídrido carbónico. Muy bien. El oxígeno, para ser transportado por una sustancia que todos conocen, los que se han hecho alguna vez algún análisis, que es la hemoglobina, es decir, en el famoso hemograma está el mecanismo por el cual el oxígeno se une a la hemoglobina para ser transportado a los tejidos, ese mecanismo es la quelación. Ah,
Es un mecanismo de quelación. Lo mismo hacemos nosotros para sacar, es decir, eliminar, por ejemplo, los metales pesados, que son una de las causas más importantes de producción de radicales libres. Exacto. Por lo tanto, de estrés.